Dios mío. Familias completas vendrán aún, dice el Señor, de otros países. Nunca más cotaría nana y cotalamashei. Yo puedo ver como gente va a viajar aún de Europa. Yo veo familiares y que en la liberación, Dios mío, aún familiares tuyos, me muestra el Señor, en este mismo instante están siendo libertados. Yo veo, tú vas a tener que llamar a tus familiares cuando salgas de aquí, porque yo veo que hay gente que está siendo libre ahora. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, unimos las unciones, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, y sanamos la tierra. Decretamos, Padre, Señor, a los 5 continentes, Dios mío, desde New York City, Padre, la ciudad del mundo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, así como los peregrinos, Padre, entraron, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, desatamos, Dios mío. La palabra de Dios dice que tus hijos serán como saetas en las manos del arquero, Padre, en el nombre de Jesús. De esta casa, Padre, saldrán ministros como flechas de fuego en el mundo entero, llevando liberación. Ahora levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre, dice la palabra que Israel estaba cautivo. Y dice la palabra que el Señor escuchó el clamor del pueblo y le vio un libertador. Le envió a Moisés. Tú te vas a convertir un Moisés para tu familia. No camando lo boche. Tú vas a ser el libertador. Siempre hay alguien, el pionero, el que rompe la brecha. Y tú te vas a convertir como Josué y Caleb. Tenían un espíritu diferente. Tenían un espíritu de conquista. La generación de Josué se levanta en el nombre de Jesús. Yo decreto, Padre, Señor, bendecimos a Mars Ministry, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Decretamos, Dios mío, Señor, una expansión, Padre. Yo bendigo, Padre Santo, esta casa, así como el emblema, Dios mío, Señor, Maco Talamay. Dios me muestra como Jacob, cuando bendijo a sus hijos y empezó a profetizar. Padre, profetizamos sobre esta casa. Profetizamos una expansión, Dios mío, en esta nueva década, Santo Dios mío. Una bendición más, Zacata. Una expansión. Yo hace mucho a ustedes, Dios, yo les solté una palabra, Luis y Wanda. Y yo le dije que yo lo vi a ustedes en Manhattan. Yo lo vi, ¿se acuerda esa palabra? Y yo te dije, ustedes van a estar en los 5, porque Manhattan. Y yo lo vi ayer. No solté esa palabra hasta este momento. Pero yo, Dios mío, yo le profeticé a ellos, pastor, en el sitio donde están viviendo, ¿se acuerda? Le dije, yo lo veo en un edificio nuevo. Lo veo al frente de una escuela. Lo veo todo así, moderno. Dios me mostró anoche que ustedes van a vivir al frente en Park Avenue, al frente del Central Park. Chocaré mano lo boche que está más cotará más cotrobo. Crima candra va contra masa. Así como Dios mío, en estos 3 días fue un antes y un después. Yo solté una palabra anoche que los hijos de Dios van a tener bienes y raíces. Cuando viene un reinado, tiene que venir la manifestación del reino. Cuando Jesús nació, la gente le empezaron a traer oro, incienso, mirra, lo mejor de la tierra. Cuando un hijo de Dios entra en un lugar, Dios te va a dejar lo mejor de la tierra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Deuteronomio 28, Padre, que seremos cabeza. Diga yo conmigo, yo soy cabeza y no soy cola. Estoy arriba y no estoy abajo. Mis hijos heredarán naciones, conquistarán reinos. Yo bendigo tu vientre, mujer. Bendigo tu descendencia. Bendigo tu familia. En el nombre de Jesús, hecho está. Y todo el pueblo dice, amén.
estar despedido. Saludos, un hermano, un abrazo, un beso por ahí. Amén. Ya usted sabe, estamos aquí.